y todas hoy os traigo un tag es el tag de la lectura de hábitos de lectura que lo he visto en el canal de Monse, de amor y palabras os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción su canal para que vayáis a verlo y bueno tengo aquí todas las preguntas anotadas y las voy a ir respondiendo la primera pregunta es tienes un lugar específico para leer en tu casa no es lugar en específico sino en habitación eh, yo solo leo siempre en mi habitación y suele viene encima de la cama o cuando me voy a dormir o viene en el escritorio si no me voy a dormir Tendría esos dos lugares por así decirlo la segunda pregunta es marca páginas o una página de papel al azar bueno yo siempre suelo usar marca páginas da igual que se me pierdan o lo que sea siempre llevo un marca páginas y de hecho de utilizar cualquier otro tipo de papel de tipo marca que no sea marca páginas la tercera pregunta dice Puedes parar de leer o tienes que detenerte al terminar un capítulo o un determinado número de páginas. Bueno, yo no es que pueda no pueda dejar de leer, puedo de parar de leer en cualquier momento, pero tengo la manía de no dejar un capítulo a medias. Tengo que acabar siempre el capítulo. Eh, de hecho, no me gusta y por eso no me gustan los libros que tienen a lo mejor de capítulos de 30, 40, 50 páginas, porque a lo mejor leo un momento determinado, no puedo leer más de 10 páginas y me fastidia mucho tener que dejar el capítulo a medias. Así que si puedo dejar el capítulo siempre terminado. Lo dice, ¿comes o bebes mientras lees? Pues depende. Eh, hay veces que sí, que a lo mejor me he preparado un té y me lo estoy bebiendo mientras leo. Otras veces a lo mejor tomo algo para picar y voy comiendo, depende. Y otras veces no toma nada, depende del momento. Luego tengo también la pregunta 5, que es, ¿ves la televisión o escuchas música mientras lees? Eh, no lo suelo hacer nunca porque como que me desconcentro. Aunque también es verdad que a lo mejor si he empezado a leer sin televisión ni música y alguien lo pone de fondo, no me importa porque ya llego a estar concentrada. Pero hacerlo desde antes no puedo. Bueno, la sexta pregunta es un libro a la vez o varios al mismo tiempo. Yo hubo una época, hasta hace unos meses, creo que antes de verano, que solo era capaz de leer un libro de cada vez y era, empezaba un libro y hasta que no acababa no me leía otro. Pero desde hace una temporada, mientras sean diferentes temáticas, voy leyendo varios libros a la vez. De hecho, por ejemplo, en el mes de febrero estaba leyendo seis de el Reino de ladrones, crea una temática, empecé a leer el resplandor y el libro de Bella, como eran diferentes temáticas, pues iba leyendo a la vez. Y bueno, no me cuesta nada. Luego tenemos también la séptima pregunta, que es ¿lees en casa o en cualquier parte? Yo leo en cualquier parte. Eh, yo leo caminando por la calle, yo leo mientras espero en el médico, leo en casa, en cualquier sitio, voy leyendo, me encanta leer y la verdad es que he tenido épocas que he leído incluso andando por la calle. Pero bueno, por las calles que conozco y sé por dónde puedo ir. Bueno, la octava pregunta es ¿lees en voz alta o en tu cabeza? Yo siempre suelo leer en mi cabeza, nunca he sido capaz de leer en voz alta menos que leyese para alguien, y eso no lo consideraba de leer porque era que le estaba leyendo algo, no estaba leyendo yo para mí misma, por así decirlo. Pero eso, siempre prefiero en voz para mí misma. La novena pregunta sería ¿Alguna vez ves páginas eh, adelantadas o te saltas alguna? No saltarme páginas, pero sí que ha habido libros en los que a lo mejor había muchísima descripción, excesiva descripción, y me saltaba a lo mejor algún párrafo o cosas así. Sobre todo me ha pasado con El Señor de los Anillos, que ya me lo había leído hace años y lo estoy volviendo a releer y hay momentos que me salto porque ya me acuerdo de la descripción en sí y no me hace falta. Luego tenemos la décima pregunta, que es, ¿romper el lomo o dejarlo como nuevo? Evidentemente... Eh, si puedes tenerlo como nuevo, porque vas a romper el lomo? Si yo, esa gente que coge el libro, y a lo mejor esto es el libro, y le hace así para abrirlo, no, yo eso no puedo. Una cosa es que sea por el desgaste, que a lo mejor te hayas apoyado un poco, lo que sea, y se pueda un poco deteriorar el lomo, pero otra cosa es hacerlo aposta, y eso jamás. Y bueno, luego tenemos la, la pregunta número 11, que es, ¿escribes tus libros...? Eh, los libros de lectura, que me gusta leer y creo, porque sí, jamás. Eh, de hecho, lo considero como un sacrílego, por así decirlo. No me gusta escribir los libros, creo que no se debería hacer, eh, porque los libros no son para eso, son para disfrutarlos, no para escribirlos ni subraquearlos. Y a mí no me gusta. Y bueno, hasta aquí el tag de hábitos de lectura, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.